I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die. Baby, I was born to fight the fear when I feel like dying. I'm trying to fly high, but I'm not a pilot, can't deny it. There's some days I feel idiotic, just a product of a system where you're lucky just to make a dollar. That ain't gonna stop me cause my grind's contagious. I'll do what it takes to turn passion to paychecks. And if I go down, I'ma do it on my terms. And every single problem brings a lesson that I learned. The darkest nights, when things seem so broken, it's hard to shine, but I still try. I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die. Baby, I was born to fight. That's right. I was born to fight. Let's go. Baby, I was born to fight. It's hard to be yourself down a lonely road. I try to find my way but don't know where to go. It's hard to see your friends, tell them adios. When you known them all for like forever, now you're just a ghost. Ain't no way to sugarcoat it, shit, I feel alone. Been single for a decade, doing me is getting old. I don't pick up on the phone rings, too busy recording. Industry ignores me, but I keep on going. Cause I know you got my back, I got you too. No matter what the situation, we gon' make it through. I'm a fighter, not a quitter, they can say that I'm a sinner. Cause they'd love to hate the winner, but I'm never gonna give up. The last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes. Seguimos en Diabólico Fest y estamos con, mientras la cámara me sigue, seguime chango, seguimos, estamos con Nia y su emprendimiento. Bueno, Nia, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bien, muy bien, ¿qué tal? Qué grande. Bueno, contame, ¿primer año que venís acá a Diabólico Fest? Exactamente, es la primera vez, es el primer año, mi primera experiencia, bueno. Así que bueno, la verdad que me gusta un montón, mucha gente, muy loqueada. Muy buena onda. Claro, aparte toda una movida, ¿viste? El terror, sí, es toda una movida. Tal ah, bueno. Cual, no. Y lo tuyo, bueno, primero, ¿dónde, cómo se llama la marca? Freak Monster. Freak Monster. Me pueden seguir eso. En freak.monster.in. ¿Está por acá? No, tenés algún... Mira, acá. Dale, así, eso, bien grande, acá, así me gusta. Así, qué grande. Ahí se ve el cartelito. Repetímelo, así se escucha y con tu voz. Seguime en... Freak.monster.in, me pueden seguir ahí. Qué grande. Freak Monster es mi marca. Claro, ¿y hace cuánto que estás con el emprendimiento? Y hace ya 6 años. Ah, bien. Sí, sí, ya sé bastante. Sí. Mi especialidad es estampar remeras. Ajá. Estas, por ejemplo. Exactamente. Esta, espera, ¿cuál es? The Return of a Fire. No sé cuál es esa. No, me mataste esa. Es un gatito divino que quiso ser vampiro. Ah, no lo ubico esa. La de abajo sí es mi preferida. La de Beetlejuice, obvio. La de Beetlejuice. No, ah, no, pensé que, ¿sabes? Pensé que era el plan 9 del espacio exterior. Pensé que era esa. Bueno. Está bueno hablar con toda gente que le gusta el cine de terror, porque le tirás a uno el nombre y... como que ni pero, idea, no, pero esta me mataste. La del gatito está bueno. Así, bueno, la especialidad me decías, sí, que es... específicamente están por remeras. Sí, hago sublimado con DTF. Y bueno, después agrego, por supuesto, para terminar el look, polleras, tengo medias, botaneras. Ah, eso son polleras, ¿no? Estos son, claro, polleras, exactamente, bien, que tenemos, bueno, de está diferentes, bueno, claro, colores, ajá, así para variar, como para, claro, armar un look completo. Y medias. Sí, después tenemos accesorios, tenemos chokers. Sí. Eso, ¿cómo se llaman estos? Chokers. Chokers. Exactamente, ah, sí. Bien. Sí, mira, estos, claro, están buenísimos. ¿Ves? Tenemos así finitos. ¿A vos qué querías uno, Pablo? Alguien, ah, que no, sí, quiera llamar mucho la atención. Claro. No, yo estaba pensando en alguien para llevarla con eso o que me lleven, pero bueno. No voy a si no tenemos, claro, algo un poquito, ¿ves? Mira, con, bueno, más, con más trabajo para el res, así. Claro. Algo con un poquito más trabajo, viste que llama un poquito más la atención. Se ve bien ahí, ¿no? ¿Esos los diseños los hacen ustedes? Sí, por supuesto. Somos un equipo, en realidad. Claro, no, me imagino. Tengo dos compañeras. Una, claro, compañera que me hace las remes, otra compañera que me, si hace, si querés, mandarle saludos, así ya... Sí, por supuesto. Dale, a Nap Estampas, que nos hace las remeras. Y, ajá, un saludo a Madame Moon Boutique, que nos hace los chokers. Perfecto. Bueno, después, viste, en el video van a estar todos, así que... Ah, sí, me encanta. Así que quedas bien con ellas. Sí, tal cual, obvio. Mirá que bueno, está bueno. No, no...
le decía a Pablo que el kiosco a la vuelta de mi casa, la chica usaba, una chica que le gusta así, viste, la onda dark, ¿no? Vendría a ser, sí. Se pone uno de esos, estaba bueno. A mí, sí, me da, a mí me da impresión, para de que pincha. Las personas que se animan a expresarse. Exacto, está por, a mí me que pincha me da cosa. Pero obvio que no pincha, pero yo, este, por ejemplo, está muy bueno. Así y después que... también hago encendedores. Hago los encendedores, o sea, compro los encendedores y los luqueo, digamos, ¿no? ¿Y cómo, sí, cómo es el? Contame un poco cómo es el luqueo. Es vinilo. Eso. O sea, edito las imágenes, ajá, las armo yo. Con la técnica de sublimación, ajá, estampo el vinilo, que es resistente al agua. Bueno, igual un encendedor no lo vas a mojar, pero claro, dura mucho más. Claro. Y después, por supuesto, bueno, recorto y lo armo, ¿no? Envuelvo, disfrazo el encendedor. Claro, porque como es lo vestimos. No, pero está bueno porque es brillante, ponele, porque no es el típico, no sé, sticker. Es con la técnica de sublimación. Sí, sí, sí. Igual que los vinilos, también estos son para poner en los termos, en el auto, todo es también resistente al agua. Y también tengo los parchecitos, estos también los hago yo con la sublimación, con la técnica de sublimación. Son parches termoadhesibles que los pones en la prenda que quieras y con la plancha se adhiere. Y acá tengo más que son más de nuestra temática que los. Seguimos en Diabólico. Fez, acá estamos con Celeste. Celeste, de Haunted Deco. Exacto. ¿Primer año que están acá en Diabólico? No, es la segunda vez que vengo a esta feria. Ajá. Y nada, o sea, siempre conociendo gente, muchos emprendedores juntos. Está bueno, claro, toda la gente nos gusta el terror. Exacto. Claro, pues toda una movida. Sí. Y aparte en este mes, en octubre, hay todo una, bueno, sí, una movida y todo un... bueno, ¿los haces vos estos? ¿Son... Sí, todo hecho a mano. Ajá. La mayoría de los trabajos de crochet es de hilo de algodón. Después están los tapices, que es macramé. Ajá. Que está todo hecho a base de imágenes pixeladas. Algunos, o sea, los hago yo, los busco, digamos. O sea, ¿y hace cuánto tenés el emprendimiento? Y el emprendimiento lo empecé en el 20, en el 2020. Bien, hace cuatro poquito, años. Sí, bien, sí. Bien. Está bueno, y aparte, bueno, como decías, claro, van a distintos eventos, sí, ya. Y... Ahora, este año puse lo que es bordado punto cruz, que también, o sea, todo se voy haciendo de imagen, o sea, lo que está a la moda, uh-huh, o también puedo hacer personalizados y todo eso. Buenísimo. Repetime eso, ¿dónde te pueden seguir para bueno, así? Pueden seguir en Haunted Deco, que, bueno, no tengo sí, está esta la imagen, por si las quieren buscar. El camarógrafo Pablo se maneja, tiene el ojo microscópico. Buenísimo. Puede seguir todo, y si lo tiemblo igual sale. Soy sí, malo. Bueno, ahí me pueden consultar. Claro, por Instagram, ¿no? Por Instagram me pueden consultar si quieren algo personalizado. Ajá. Y nada, o sea, pues, ahí es. Está claro. Todo prácticamente. Y pregunta de curioso, sí, nada más. ¿Cuánto tardás, por ejemplo, en hacer uno? ¿Un mes más o menos? No, esto es acá, generalmente 2 días. Estoy, o sea, 2 días claro, entre que corto en el claro, medio y demás. Sí. Acá tenés cancha, claro. Claro, mientras más grande es, más tiempo tardo. Claro, pero un promedio más o menos. 12 horas estaré. Claro, pero claro, tenés, o sea, la mala. Mirás tele 12, como. Claro, ¿no? 12 mirás horas media, porque no sé, miro tele, hago claro, cosas como para que no me sea muy cargado. Claro, no, pero me refiero a que ya estás entrenada para. Sí, obvio. Qué grande. Después esto capaz me toca una semana, o sea, dependiendo del tiempo, porque también tengo otro trabajo. Claro, y claro. Voy me echando. Obvio, claro. Bueno, muchas felicidades, no, muchos bueno, éxitos. Muchas gracias. Y no sé si creo que tal vez en diciembre seguro va a haber otro, sí, otro festival, así sí, nos veremos. Dale, así listo. Bueno, muchos éxitos y gracias. Dale, para atrás. Acá apareció el terror. Acá seguimos en Diabólico Fest y estamos con Renata. Sí. Bueno, hola. Bienvenida. Bueno, estamos en Diabólico Fest, ¿no? Si no, vean la repetición. Pero es el primer año que estás acá en Diabólico sí, Fest. Sí, sí. Ah, bien. Y bueno, tu emprendimiento es todo... Es todo accesorios. Accesorios, bien. Y los hago yo. Qué grande. ¿Te gusta todo el tema de billutería, no? Sí, sí. Y accesorios, está buenísimo. ¿Y dónde te pueden seguir, Renata? Por Instagram, necro.acc. Está por acá, ¿no? Espera, sí. Este, ¿no? Permiso. Sí, sí. Si vas a agarrar... Eso. Pues así lo pueden seguir por Instagram, ¿no? Sí. Por Instagram. Y pueden encargar y... ¿Hace cuánto me decías que estás con el emprendimiento? 5 meses, poco. Ah, bueno, pero un montón, sí, un montón. Sí.
Está buenísimo, sí. Está muy bueno. ¿Y ese es el primer año que venías acá? ¿O? Sí, es el primero. Claro, bueno. Creo que en diciembre va a haber otra expo. Pero bueno, aparte, como hablaba ahí con otra colega, compañera, como que es toda una movida, ¿no? El terror. Sí, la verdad. Y está bueno, y sobre todo ahora en octubre, ¿no? Están todos, así que, pero bueno, muchos éxitos, gracias, mucha suerte. Sí. Y síganla, y después abajo va a aparecer en Instagram, así no tienen excusa. Seguimos en Diabólico Fest. No me equivoqué. Seguimos en Diabólico. Estamos en el segundo nivel, en la Expo de Terror, y estamos con Cintia. Sí. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, todo bien. Bueno, mucha gente ahí. Sí, bastante, por suerte. Bueno, contanos un poco, bueno, tu emprendimiento, lo más importante, tu emprendimiento, ¿cómo se llama? Mi emprendimiento es Kisan Candy Amigurumis. Amigurumis y accesorios también. Bien. Nada, es un. Lo tengo hace 12 años. Ah, bien, hago. 12 años. Ah. Sí. Es claro. La primera vez que vengo acá a la Diabólico, pero hace 12 años que hago tejido. Ajá. Empezó todo así como a pedido. Sí, hago todo yo. Todos bien, los diseños, bueno, de los stickers también son todos diseños. Es original la idea, la idea es muy, sí, original. Sí, sí, sí. Empezó primero onda kawaii, onda anime, picnic otakus, y, ajá, después como que me fui tirando más para, claro, lo que me gusta a mí. Claro, bueno, bien. Claro, sí, qué sí. Más, todo. De una mía que es fanática de, bueno, de anime y todo, yo no entiendo nada, la puesto sí. Japonés, pero está bueno igual. Sí, sí, sí. Así que no, pues está muy lindo. Y aparte, bueno, pero bueno, 12 años, bien. Sí, 12 aparte años. Llevan tiempo, ¿no? Hacerlo. Sí, lleva bastante tiempo. Hay algunos que son más simples y hay otros que tienen más yo horas de bordado. Sí. ¿Más o menos cuánto? ¿Una semana para hacer uno? No, tanto. Bueno, ponele, por ejemplo, los fantasmitas, ajá, estos que son simples, me llevan, sí, no sé, media hora. ¿En serio? O sea, si me siento a hacer solamente eso, sí, media hora. Pero, por ejemplo, este que es, por ejemplo, es uno de los más complicados que hice, me llevó 3 días. No, aparte por los colores. Claro, fue todo el diseño, todas las flores, claro, todo bordado, yo no pego nada, o sea, claro, todo, claro, bordado a mano, claro, sí. Sí. O sea, tienen también cada uno. Mi mamá hacía tapices, ponele también, pero estaba. Claro, pero, sí, claro, sí, sí. Tiene, ¿sabes? Lo único que sé es que tiene los colores, cae acá porque tienes que ir cambiando los colores. Sí, claro, cambio de color. Es más simple cuando es todo blanco, por ejemplo. Que claro, cuando es un solo color, así, sí, es fácil. O puedes mirar la tele y no, más o menos. Claro, sí, sí, yo tejo sin ver ya. Claro, ya tanto claro, tiempo que. De otro stand me decía eso, que decía ahí. Claro, sí, estoy ahí, sí. Mano, sí, bueno. Sí, sí, tal cual. Pero bueno, muy bueno el emprendimiento. Por ahí también el hilado, por ejemplo, estas las arañitas que son como con pelo el hilado. Ajá. Tengo que ir viendo lo que tejo porque no veo el punto, entonces tengo que ir contando lo que estoy haciendo. Después los otros los puedo estar charlando y tejiendo que no, ya me salen solos, digamos. Claro. Así sí, que sí. 12 años, bien. Sí, 12 años. Sí, bueno, sí, bien, sí. Bien. Bueno, repetime el adelante, chavo, ¿no? Sí, Kisan Candy Amigurumis. Qué grande. Sí. Bueno, felicitaciones, gracias, muy buenas. Muchas gracias. Y nos veremos en el próximo Diabólico. Sí, seguramente. Gracias, Cintia. Listo. Te quiero decir. Nada. Tengo una, ese le tenía un terror terrible. Dale, ahora me contás. El que más miedo. No, que te digo, es en mi cabeza, viste, ya no. Claro. Seguimos, faltó algo. ¿Estás atento? ¿Estás pendiente? Bueno, faltó algo. ¿Qué faltó? La pregunta del programa. Cintia, ¿cuál es tiempo? Sí. Ahora empieza el cronómetro abajo, que después ya lo pone el cronómetro. ¿Cuál es tu película preferida de terror? ¿Tiempo? Ya, y justifique la respuesta. La de Conjuro. La saga El Conjuro, me gusta así, posesiones, todo. Tiene dos votos, Halloween tiene un voto, después tengo que hacer. Ah, un claro. Pero clásica. En otro stand me han dicho El Conjuro. La, claro, el sí, Conjuro, sí. La. ¿Cuál? ¿Todas? Todas, la 1 era como mi favorita. Después también La Monja, o sea, toda la todo saga, Warren, todo claro, el. Claro, los Warren. Pasa que Pablo está aprendiendo, sí, pero por eso no el video, pero claro, está El Conjuro 1, 2, 3, que son casos reales. Claro, el matrimonio, sí, sí, Warren. Claro, y después que... Annabelle, La Monja y todo lo que fue derivando de todo. Todo ese. Aprenden un poco. Claro, después está La Monja, no, y después estaba sí. Annabelle 1, 2 Annabelle 1, 2 y 3. Sí, después no sé si se veía. Sí, 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 son complicadas. Sí, sí. Otro es un personaje inventado, pero dicen que es real ahí. Claro, ahí como que. A mí te digo, la duda. Las vi una sola vez. Porque, sí. No, ahí las vi una sola vez. Bueno, la última que me gustó mucho, que la vi anoche, ¿cuál? Es Una Noche con el Diablo. Uy, la empecé a ver. La vi anoche que te. ¿Entera la viste? La vi entera, sí, nada, la verdad que. Está muy buena, está muy buena, está buena. A mí me gusta mucho. Tiene la estética de los 70. Claro, como un talk show. No sé si está basado en un hecho real, pero que la pintan así como que. No quiero saber, pero yo vi hasta que la chica empezó a temblar. Claro, la verdad que está. Está muy bien hecha, la verdad que sí. No spoileemos. No, mírenla.
hasta viví, te puedo decir, es más, hasta soñé con eso. Cuando la chica empezó a temblar, ahí apagué. Bueno, yo de muy chiquita soñaba con este. Este era... Este y Freddy Krueger eran como mi terror. Bueno, no, no. Hay muchos casos que dicen que muchos soñaban con... ¿cómo se llama? Con el guardián. ¿La cripta? Con el guardián de la cripta. Y con la risa. La risa, claro, esa no, queda ahí. Que era, mira, te humillo así. Dale. Era un cómic de los 50. Claro, sí sabía que era cómic. Claro. Sí, sí, sí sabía. Después hizo... A vos te explico. Después vino la serie en HBO Max. La serie de Cuento de la Cripta. Pero la serie estaba basada en la película. Y la película estaba basada en los cómics de los 50, de Easy Comics. Pero eso, bueno, para después búsquenlo en Google, que lo pueden, si no, miran en nuestro programa, que después lo vamos a ir, en un programa de cómics. Pero eran basados en Easy Comics, que los cómics de los 50 estaban prohibidos en Estados Unidos y los quemaron porque hubo la censura del Senado de Estados Unidos, censuró los cómics de los 50 y los quemaron todos, y bueno, ahora se consiguen. Pero cuestan un montón. En España, esto lo estoy consiguiendo en español, los cómics de Easy Comics, de Cuentos de la Cripta. Ahí te estoy tirando todo. Así que bueno, un gusto. No, gracias. Gracias a ustedes. Todo. Y bueno, nos vemos en el próximo Diabólico Fest. Sí, seguramente. Muchas gracias. Seguimos en Diabólico Fest con Valen y Agustina. Son hermanas, es un emprendimiento familiar, como casi todo acá lo que puedes ver en Diabólico Fest. Pero bueno, primero nos va a contar Valen el emprendimiento de ella. ¿Cuál es tu especialidad? ¿A qué te dedicas? Mi especialidad son los aritos. Ajá. Y el maquillaje, que generalmente en la fecha de horror maquillarme y trabajar de ambas cosas, o sea, el cosplay. Ah, maquillaje también. Sí, sí. Ah, maquillaje, cosplay, bueno, y aparte... Manejar ecocuero y cuero, productos en impresión 3D, medias, bucaneras, un poco de accesorios, un poco de todo. Ah, buenísimo. Sí, sí. Decinos cómo te pueden seguir para que la gente sepa, no sé si por Instagram o... Por Instagram, es @D66, está en inglés, que sería doble cara. ¿Tenés alguno así? Sí, lo... Sí. Ahora, eso, espérame. Que nuestro camarógrafo está... Chiquitito. No, pero nuestro camarógrafo ya encuentra una pulga en un microscopio, no tiene problema. Qué ahí, genio. Así después abajo ponemos para que los puedan seguir todo. ¿Es el primer año que vienen acá? Sí, la primera vez. Está mucha gente este año. Bastante. Está bueno. Está muy lindo. Así que, cosplay y también maquillaje. Sí, sí. Bien. Un poco de todo. Qué grande. Bueno, y tu caracterización o tu cosplay es diseño tuyo. Sí, diseño propio. Bueno. Así que bueno, buenísimo. Bueno, felicidades. Ah, bueno, me quedo yo acá y seguimos con... ¿Vale? Para nuestro canal se maneja. Y ahora seguimos. Contanos un poco, bueno, la especialidad de tu... Bien. Bueno, la parte de la trigología se encarga mucho de las remeras variadas. Puede ser rock nacional, rock internacional, hay un poco de terror, hay un poco también humorístico, tipo la remera de Rick y Morty. También entra la parte de cueros, de cintos, arneses. Bien. Todo eso sí. ¿Y hace cuánto que estás con el emprendimiento? Y hace como 3 años ya que estamos con las remeras. Bien, sí, ¿y sí, es sí. el primer año que vienen las dos? Es el primer año que venimos. Bueno, y mucha gente, por suerte. Y muy lindo todo. Aparte de lindo, me encanta lo auténtico de los trajes y todas las inspiraciones. Exacto, muy buenos. Sí, muy no, buenos. Aparte, todos vinimos en marzo y está mucho más gente y mucho más stands, todo. ¿Y cómo te pueden seguir? La trilogía de Arcán. La trilogía de... Es la trilogía de ARK. Grande. ¿Tenés algún papel? Sí, no. Perfecto. Entonces ya ahí lo así abajo después ponemos para que las puedan seguir por Instagram. Y bueno, sobre todo las remeras, lo tuyo más, estampados y eso. Bueno, buenísimo. Bueno, muchos éxitos. Me gusta que sea una empresa familiar. Está bueno. Y bueno, felicitaciones y nos veremos, calculo que en diciembre tal vez en el próximo Diabólico Fest, no se lo pierdan, que después va a estar en YouTube por Basic Productions. Seguimos en Diabólico Fest. No voy a decir acá porque mi maestra, mi profesora me retaba y yo siempre decía acá y me decía no hay que decir acá. O sea, no estamos acá, estamos en Diabólico Fest. Estamos con Lautaro. Bueno, bienvenido. Gracias. Esta vez, el primer año que estás acá en Diabólico Fest. No, vinimos ya a la edición anterior también, a la de marzo. Marzo. Yo también vinimos, claro. Creo que me he cruzado, porque ya voy conociendo a las caras y los estampo a veces. Pero este, bueno, hay muchos más stands y mucho más gente. Se está moviendo muchísimo, sí, no, totalmente. Aparte de la época, ¿no? Porque sí, ahora, a pleno. Octubre,
Y contame, bueno, el emprendimiento de usted, ¿hace cuánto que están? Yo hace como 10 años más o menos. Bueno, sí, hace un montón, sí. Y te voy a sorprender, bueno, soy de acá, soy de San Martín de los Andes, o sea. Qué grande, bueno. Pero viniste especialmente para... Vengo a hacer un par de cosas y al Diabólico vengo siempre, entonces sí, ya que estamos, me vine por segunda vez. Claro, no, aparte este mes como que enganchás todos los... Todos los festivales. Claro, ayer estuvimos en otro, sí, vamos recorriendo, sí. Sí, bueno, en octubre está uno, sábado, domingo. Claro, de pleno, pero, sí, totalmente. Ah, así que bueno, y venís con... Y bueno, contame un poco, es hay figuras... Figuras impresas en 3D, todo está pintado a mano, yo imprimo, laburamos dos, o sea, somos varios, pero laburamos... Sí, sí, sí. Yo imprimo y Reuben pinta. Ajá. Contame el Terminator, que está espectacular. Contame el Terminator. El Terminator es la cabeza de T-800 en tamaño natural, vendría a ser. Ajá. Y se prende la luz, se prende y se apaga. Y tiene un cable USB. Y claro, se prende con puerto USB atrás, lo cargas con un teléfono. Sí, eso lo hicieron ustedes también. Eso hicimos nosotros, sí, está en tres partes. He hecho la mandíbula, el resto de la cabeza y la tapa de los sesos. Después se ensambla, se masilla, se lija y se pinta varias veces. Ajá. Y un sistema de electricidad, ¿no? Tiene adentro para poder. Claro, claro. Está buenísimo. Y bueno, y el ajedrez también. El ajedrez también está muy bueno. El ajedrez de terror vendría a ser. Sí, el ajedrez de terror. Las piezas también están en 3D y también está pintado a mano. Las cajas son de madera. Bien, buenísimo. ¿Y esto qué son? Imanes, todo es imán. Ah. Sí, el resto es imán, sí. Ah, me acuerdo. Estaba bueno. Es nuestro fuerte, vendría a ser. El imán es lo que más nos movemos. Sí, y laburo en terror y después anime, manga, cómics, historieta. Bien. Es la otra beta, vendría a ser. Ah, está buenísimo. Y contame, bueno, ¿dónde te pueden seguir? Para nos pueden seguir en Aucas Producciones, es el stand. Ajá. Y es @3d.sma, es en Instagram. Perfecto. Y ahora aprovechen que está este mes acá, y si no, bueno, en San Martín de la Edad, arreglan con vos. Sí, si no, por Instagram yo mando por Instagram, cosas. Ahora no hay excusa. Ahora es más fácil. Ahora es más fácil, sí, por la página, por el Instagram amarillo, esos que tienen la marca amarilla, es más fácil, también te pueden seguir todo. Pero no, está muy, muy bueno. A mí me encanta el ajedrez, por eso me llamó la atención. Y el Terminator está espectacular. Sí, totalmente. Porque, así, bueno, muchas felicidades. Bueno, nos veremos en el próximo. Dale, calculo que fin de año. Sí, dale, estamos. Un gusto y bueno, felicitaciones. Gracias. Se está llenando esto, arde, explota. Y acá estamos con Rafael. Bueno, contanos un poco, bueno, primero, ¿cómo se llama el emprendimiento de ustedes? Bueno, nuestro emprendimiento se llama Yondu Regalos, y nos ocupamos principalmente de realizar todo lo que son impresiones en 3D que tienen un post-procesado, ¿no? Son productos que suelen masillarse, ¿no? Y pintarse para darle un acabado de mejor calidad de lo que es la impresión 3D en sí. En línea general trabajamos muchas cosas por pedido, pero tenemos un gusto más relacionado quizás con las cositas así de lo que sería la cultura pop, ¿sí? Entonces, un poquitito nos concentramos en eso, que es lo que hacemos un poco porque nos llama la atención, nos gusta y vamos por ahí, pero también hacemos cosas por pedido, por supuesto. Claro. Sí, no, vi clásico, a mí me encanta el terror, por ejemplo, ahí está los Gremlins, cuando después de las 12 que, bueno, claro, que cuando no cumplieron, después de las 12, claro, después de las 12 que no cumplieron las reglas y les dieron de comer y lo mojaron con agua. Exacto. Después el Critters, el Alien. Después está ahí el Resplandor, ¿no? Que esos son separalibros, ¿no? Son separalibros, sí. Está muy lindo, o sea, bueno, lo que hacen. Claro, está muy bueno para cortar. Exacto. Sí, eso hace una diferencia, ¿viste? Y el hecho de que sobresalgan es muy interesante porque dentro de lo que son los lomos planos, sale alguna imagen relacionada con alguno de estos clásicos del terror y demás y... Están buenos, ¿no? Claro, no, porque con las películas, vas, tío, digo, no, yo porque colecciono películas, pero digo, los libros cortás con el libro y está bueno para... Claro, claro, para... respecto a eso hay algunos que son
de tamaño pequeños, como para libros, los típicos libros de bolsillo. Claro, depende de los stands. Pero se pueden hacer, claro. Ah, claro, tenés, ejemplo, claro, los de abajo son para un nivel más chiquito, claro. Claro, y el de arriba para libros más. 30, 35 centímetros, claro, para libros grandes. Y está bueno porque te termina haciendo la escala de la cabeza real. Claro, entonces, exacto. Es como más realista aún. Está buenísimo, está buenísimo. No sé, algunos de los bichitos que hacemos, sí los hacemos en escala. Claro. No todos, pero bueno, la idea de hacer algo pero el trabajo, en escala está bueno. El trabajo es muy bueno. Y bueno, acá el alien con la remera es buenísimo también. Sí, este es un disfraz muy sencillo para Halloween. Claro, está bueno, está piola. No tiene, claro, pues claro. No claro, quieres laburar mucho, viste, agarras unos cuantos. Pero está, claro, es como disfraz, pones. Claro. En realidad viene un arnés, viste, y claro. Ah, porque sale. Ah, claro, igual claro, que le tenés pocas ganas la cosa. Claro, claro. Una de la que tenés ya de. Sí, y acá tenés las garras de Freddy Krueger también. Sí, también. Y las figuras también de. Sí, estos son portas celulares que viste que también. Estos son portas celulares. Porta viste. Ah, claro. Ah, acá, para guardar. No me he dado cuenta, claro. Ah, acá está piola eso, claro. Yo pensé que era figura solo, no, claro. Ahí pones el joystick o el celular, claro. Porta auriculares, al igual que este, claro, ¿viste? Entonces un poquitito la idea es eso. Luego tenemos otras figuras, viste, que hacemos a pedidos como los de Seinfeld o claro, de buenísimo. Dubai, de Office. Repetime, ¿dónde era que los podían seguir para pedirle hacer los pedidos? John Du Regalos. Perfecto. Nuestro Instagram es John Du Regalos. Perfecto. Me encantó el porta teléfono. Si no me decías vos, yo no sabía, claro, porque se ubicaba la figura, pero está bueno que tiene las manitos. Claro, está muy bueno. O la mano aquella también de. Sí. Ah. Inclusive acá hay, bueno, algo, poquito, es algo de lo que hacemos, digamos, ¿no? Sí. Pero bueno, en la página hay un par de cositas más para chumear. Claro. Sí, la idea eso tiene una. ¿En el Insta o en la en página? Lista, en el Insta, bueno. Perfecto. Oye, ahí cualquier cosa les contactan y. Perfecto, bueno, buenísimo. ¿Hace cuántos años te pregunté? ¿Hace cuántos años? No, mira, nosotros arrancamos con la pandemia, básicamente. Bueno, claro. ¿No? Y después, bueno. Mucha gente arrancó con la pandemia, sí, fue sí, muy sí, inspirador. Pero, cerrado, ¿viste? Claro, sí, la gente, claro, como algo, que. ¿Eh? Sí. Arrancamos ahí y la verdad es que es algo que a nosotros nos motiva bastante, nos gusta. Hay muchas cosas que, repito, ¿no? Cada vez es un desafío interesante, cada vez que alguien nos encarga algo, a escala grande, ¿viste? O cosas así, porque. Nos ponemos, dejamos todo de lado y podemos hacer eso. Sí, el Gremlins es gigante y el Alien también. Y bueno, el Critter también, aparte con el pelo. Sí, sí. Es buenísimo. Uno que conoce los personajes valora más el trabajo. Oh, mira, es igual al original. Exacto. Pero está buenísimo. Ah, te hago la última pregunta y ya los dejo. Que hacemos una prueba a todos los stands. Bueno, te voy a meter en un compromiso. A ver que me digas tu película preferida de terror, ¿no? Me imagino. De terror. Una sola, nada y más. Resplandor, bien. Resplandor. Va, Resplandor un voto, Halloween dos votos y El Conjuro va dos votos. Va, y bueno, ya, y después tengo que hacer la estadística, pero ya me olvido. Pero bueno, un gusto, bueno, felicitaciones, muchos éxitos a toda la familia emprendedora. Dale, y nos veremos en diciembre, calculo. Muchas en la próxima Diabólico Fest.